Vamos a comentar juntos una nueva filtración que se ha dado a cabo en un programa de 4 donde se filtra la conversación entre Daniel Sancho y hermana de la víctima Edwin Arrieta. También quiero comentar una declaración que lo han hecho con. Bueno, han tapado al testigo y es uno de los amigos de Daniel Sancho. Todo esto lo vamos a ver en formato vídeo-audio y lo comentaremos. También. Hay una parte de toda esta investigación que me llama poderosamente la atención, que lógicamente eso no exime a Daniel Sancho de lo que ha hecho. Si se demuestra en el juzgado, en el juicio, le condenan que pague lo más grande, de hecho es el autor confeso, pero me ha llamado poderosamente la atención. Si te gusta el vídeo y no me conocías, en este canal se trata la prensa del corazón española, la crónica rosa, crónica social, realities, últimas horas, si te gusta este tipo de contenido... Suscríbete, este es tu canal, es totalmente gratuito. Muchísimas gracias por el apoyo diario y comenta en absoluta libertad con el respeto que merece un tema tan sensible como el que estamos tratando. Vamos a empezar, antes de ir con las imágenes en formato vídeo sobre los mensajes de Daniel Sancho, la hermana, y también el testimonio de un amigo, sobre este hecho que, bueno, es de sobra conocido, pero no... Es que me llama la atención y os lo tengo que comentar. Hay un hilo en Twitter donde está relatando pues todo lo que ha sucedido. Y esta parte de aquí, que seguro que ya conocéis, dice: Un hallazgo en una de las bolsas de basura con más partes del cuerpo mutilada pone en el buen camino a la policía tailandesa. Un recibo del ticket de compra del día 1 de agosto con la hora y objetos que compró exactamente. Así que deciden ir al dicho comercio. Ya sabéis que hay estas imágenes de la cámara de seguridad donde compra pues el cuchillo, bolsas de basura, etc. En lo que me llama poderosamente la atención es que ese ticket aparezca en la bolsa junto con restos del cuerpo es asombroso o sea, a mí me parece mmm, sí puede ser un, un fallo lógicamente que no se haya dado cuenta y lo haya metido ahí pero cuanto menos es llamativo Vamos a ir con las imágenes, si os parece bien, conversación vía mensajes que mantuvieron Darlene, hermana de Edwin y Daniel Sancho, desesperada al no localizar de nuevo de ninguna forma a su hermano en Tailandia. Después, un amigo de la infancia de Daniel Sancho lo describe como narcisista y arrogante. Ahora vamos a ver estas imágenes, pero antes los mensajes. Ahora mismo. Hola, darling. Ella le pregunta que si está con su hermano. No sé nada de él. Tampoco he estado eh, tratando de... También he estado tratando de ponerme en contacto con él. Eh, a continuación dice, ¿qué? Y entonces él responde, estuvimos en la playa de Jandrín. Ella responde, Dios mío. Eh, él dice, ¿se fue solo? Y ella pregunta, ¿cuándo? Y él dice, y no lo localizo. Y responde a la pregunta de cuándo. Anoche. Y ella le pregunta, ¿y para dónde? ¿Y qué dice él? Él dice, le he llamado di eh, diez mil veces, Dios mío, y no hay manera de dar con él. Y ella dice, Dios mío, como exclamación, como preocupación. No sabía con quién contactar. Algo le pasó, explica Daniel. Eh, no tenía ningún teléfono de nadie. Se fue, ¿para dónde? Pregunta la hermana. Y él dice, no, Dios mío. Lo cierto es que es una conversación. La verdad que es una conversación bastante llamativa, es cierto que la hermana de Edwin ha dicho que no conocía a Daniel Sancho de antes, lo que pasa que, bueno, también dijimos que el teléfono de Daniel Sancho estaba en posesión de un grupo de amigos de Edwin, entonces puede ser que se lo pasasen a la hermana de la víctima. Vamos a ir ahora con este testimonio de un amigo de la infancia, como os digo, de Daniel Sancho, lo describe como narcisista y arrogante. Muñeca asumía las consecuencias Se pasaba el que más con los profesores Y tenía fritos a dos compañeros por tener hermanos gays Al enterarse del asesinato de Edwin Arrieta Pensó en Rodolfo Sancho Vamos a ver lo que nos comenta Narcisista y arrogante Así le describe este amigo que le vio crecer durante años Nos sorprendió y flipamos El que se hubiesen envuelto en un descortizamiento Pero nos sorprendió el que estuviera envuelto en un, en un lío no le sorprendió porque le conocen desde pequeño. Si era un chaval que desde su posición social se le veía un poco que hacía lo que, lo que quería, como que las, no iba a tener consecuencias. A ver, yo aquí tengo que añadir una cosa, que sea posición social, pues se refiere lógicamente a que es hijo de un actor, pues tiene una posición privilegiada económicamente, pero vamos a ver que sea así. No significa que vaya a cometer un asesinato con un descuartizamiento No lo digo por Daniel, lo digo por las personas que están en la misma posición social que Daniel O sea, eso no implica que vaya a suceder Si este chico lo ha hecho, que él lo ha confesado, que pague lo más grande Pero que no todos son así Daniel Sancho dio muestras de su carácter desde muy joven Es que esto lo hacía en el colegio, la liaba Se ponía a modo bueno y es que es igual eso ¿eh? Por eso, a su entorno no le sorprende el comportamiento tranquilo, a pesar de su confesión tan atroz que llega desde Tailandia. Pues he visto esas declaraciones y me recuerda mucho al colegio. Lo comparas, pero a otros niveles, con lo que ha hecho. Pero en el colegio sí, por ejemplo, la podía liarla y luego hacía lo mismo lo que está haciendo. Asegura que desde adolescente se comportaba como si nada tuviese consecuencias. Con los profesores, si era el que más se pasaba con ellos. Escuchen cómo trataba a sus compañeros. Antes de escuchar cómo trataba a sus compañeros, tengo que recalcar esto. Hay muchos chavales pues, que no se comportan bien con los profesores. Eh, la lían en clase, son un poco salvajes, la lían, ¿vale? Pero hombre, no podemos poner ahora el mantra de que una, un chico que se comporte mal en clase... Va a hacer este tipo de cosas. Es que están haciendo unas comparaciones que, bajo mi punto de vista, no están siendo muy acertadas. Eso sí, el amigo de la infancia de Daniel está describiendo su comportamiento. Pero es que esto lo quiero recalcar. Hombre, porque tampoco hay que poner prejuicios sobre los chavales que se porten mal en clase. Portarse mal, no liarla a niveles ya extremos, ¿vale? Pues será va depende de la persona. Eh, si te veía más débil o algo así, si sí es verdad que iba por ti. Hoy que el propio Daniel ha confirmado que mantenía una relación sentimental con Edwin, sorprende esta afirmación. En la clase había dos chicos que tenían, cada uno tenía un hermano homosexual y la curiosidad es que sí les soltaba comentarios con respecto a los hermanos y a uno de ellos, por ejemplo, si sí le tenía aflito. A la pregunta de cómo se han tomado su confesión de asesinar y descuartizar presuntamente a Edwin Arrieta, nos quedamos sorprendidos. Lo pasó alguien por el grupo y nos quedamos sorprendidos todo porque, a ver, no tampoco te esperabas eso. Y si nos quedamos todos flipando y pensando más en, en el padre. Es de decir, que mucha gente que se mete con las personas, que le gustan las personas de su mismo sexo, en algunas ocasiones es porque quieren ocultar su condición, cosa que me parece ridícula porque es algo normal que te guste quien te guste. Aquí el que juzgue a quien le guste a quien le guste, pues me parece un ridículo de mucho cuidado. Estas son las declaraciones del amigo, los mensajes. De este hilo os he destacado el tema del ticket, porque me parece muy curioso, como os digo, un recibo del ticket de compra del día 1 de agosto aparece en una bolsa de la basura con todas las partes del cuerpo mutilado de Edwin Arrieta. Es que es curiosísimo, ¿por qué? Porque hombre, si te pone la fecha, el lugar y todo, es tan sencillo como si lo encuentra la policía. Que pase esto. Una vez allí, comprueban las cámaras de seguridad que coinciden con la hora marcada en el ticket de compra y observan a Daniel, el chico que está prestando la declaración de manera voluntaria en comisaría. Con esta prueba ya empiezan a apretarle hasta que finalmente confiesa. Yo de verdad alucino en colores, ¿eh? A lo largo de los cuatro y cinco días descubren muchas más partes del cuerpo de Arrieta en el vertedero y el domingo 6 de agosto, Daniel, acompañado de las autoridades, realizan una reconstrucción de los hechos. Primero la habitación del hotel, la escena del crimen. En dicha habitación. Aparentemente limpia, descubren grasa, cabello, sangre en el sumidero de la ducha y del lavabo, que posteriormente al analizar su ADN, pues eh, constatan que es de Daniel Arrieta. Daniel en todo momento se ha mostrado tranquilo y cooperativo. La embajada en Tailandia, la embajada española en Tailandia ha puesto a disposición un abogado de oficio, pero su padre Rodolfo pues, le ha contratado los servicios de otro abogado especializado en este tipo de casos, en un país como Tailandia. El 7 de agosto el juez ha decretado la prisión provisional y... Como ya sabéis, si le declaran culpable, pues mínimo va a tener que estar 8 años en una prisión tailandesa. Es de 6 a 10 años, la media está en 8 para regresar a España y que cumpla aquí la condena por el tratado que tienen desde 1983 firmado en Bangkok. Bueno, esto es lo que hasta el momento tenemos. Filtran mensajes, relato del amigo. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.